Hola. Gracias, Mr. Coovers, no se quiere dejar escribir bien la frase. Muchas gracias. Nada más que simplemente vi que el bot no quiso avisar de la transmisión. Qué pena. Qué dolor, qué dolor, qué pena. Ni modo. Pues empecé tarde porque resulta que esta cosa llamada capturadora creo que ya está en sus últimas. Así que nos estamos quedando sin capturadora. No quiso avisar esta cosa. Pues vamos a ver. Y si ven película, o ven película, o ves o haces stream. Sí, suele pasar. Lo entiendo. No sé cómo se escucha. Yo quiero pensar que se escucha bien. No sé si se escucha la música. O descubriste la recompensa del chocolate especial. Pues el chocolate especial es un regalo de Astrocitos. Astrocitos mandó chocolates de Baileys. Así se escucha bien. Muchas gracias, Astro. Que me estoy quedando sin capturadora. Parece que ya Pelation. Me cuesta mucho que agarre. Y pues vamos a cambiar el chocolatito especial de Mr. Coovers. Chocolatitos de Baileys. Yummy. Son deliciosos. Pues nada más ahí me avisa, ¿no? Si se deja de ver o de escuchar. Porque tú, la capturadora ya está fallando un buen. No, pues si puedes la PC Gamer, mejor. Pregúntale a Astrocitos. Hola, Víctor. Señor Robinson, un gusto verte por aquí. Vi que escribieron en Frikis, pero la verdad no he entrado. Ahorita entro. Muchas gracias. Estoy canjeando un chocolatito especial que canjeó Mr. Coovers. Que son los chocolates que me mandó de regalo Astrid. Gracias, Víctor. La verdad me estoy resistiendo a entrar a Animal Crossing. No sé qué vaya a pasar. Deberías de intentarle. El señor Darkman ya te vacilaron, Dark Mind Astrocitos, ya te cachó en la jugada. Vamos a jugar más tarde juegos de Jackbox y uno. Los de Jackbox se pueden unir todos, no necesitan el juego. Felicidades a la superestrella de la isla. Dark 2 Mine. No, aquí solo tenemos a Dark 3, Dark 3 Mine. Pues no sé qué tengo que hacer, la verdad. No sé qué tengo que hacer en Animal Crossing. Chuskis, mi vecino menos favorito. Hola, Luco. Gracias. Qué lindo. Sigienta, también ya andas por aquí. Hola, chicos. No, pero Chuskis no me cae bien. Ya es mi bestie, squad.
¿Ves a Street? Así se hace. Se va a preguntar sin. Sí, es Dark culpable Mind Maureira. Aquí anda luego. Ahorita anda de Lurk. Pero sí, es el señor Dark culpable Mind. Pues vamos a seguir a Don Chusquis. Ah, me llevó a su casa. Gracias por el hosting, Astro. Eres una mush. Cusis. O sea, supongo que entonces ellos tres son mis besties. Vamos a quitar la música. Vamos a dejar esto. Ay, Mr. Cooper, no te preocupes. Es lo de menos. El chiste es que están aquí. Tengo el logro de regalo de cumpleaños. ¡Yay! Aquí me vas a tener que ir guiando tú, Astro. Si algo me falta, tú eres mi guía. Como en todo, como siempre. Muy bien, Mr. Covers. Muchas gracias. Pero gracias de todos modos, de verdad. Todos bien bonitos mis vecinos. Vamos a soplarle el pastel. Ya, ¿listos para pedir el deseo? Vamos a pedir nuestro deseo. Y vamos a soplarle. Chiquina me dicen, sobre todo chiquina. Ajá. Momento de los regalos. No, bueno, eso ya empezó desde hace como un mes. Como pueden ver aquí arriba, pero no voy a mover mucho. Acá arriba. Tengo un cuadro regalo del señor Sigenta. O el mejor. Hola Lopsa. Gracias Lopsa, muchas gracias. Voilà. Y ni siquiera sé si traigo espacio en mis bolsillos. Oh, tenemos piñata y es una piñata de estrella. Liberando tensiones, como debe de ser. Hola Chopitas, muchas gracias por el follow. Y empiezo a sacudir el palo tan rápido como pueda. Órale, vamos a liberar tensiones. Muere por la piñata, muere piñata. No te contengas, sinvergüenza, ¿ok? El arte vintage de romper piñatas. Hola, Cris Gabo, Sebas. Ah, muchas gracias. Gracias, Chupitas, por las felicitaciones. Gracias a todos. Mi regalo es que estén aquí. Muy bien, Cubers. Al rato entonces aquí regresas.
Estamos hablando de tu premio, pastelitos de cumpleaños. Yay, van a querer. Sí, ah, Astrocitos ya cantó que quiere pastel. Entonces se merece. Hoy no hay dibujo, Cris Gabo, porque pues vamos a estar jugando hoy, entonces. Pero te tengo una sorpresa. No más sorpresas, ok. ¿Qué crees? Ya un regalo de cumpleaños fueron plumones de colores. Entonces tus dibujos, Cris Gabo, ya van a poder ser a color. Hola Sharisa, bienvenido, bienvenida. Sí, me regalaron ya unos Sharpie de colores, cortesía de mi queridísima Astrocitos, y ya voy a poder hacer canjeo de colores con canjeo de dibujos con color. Con mis besties, dice Astrid. Gracias, Cris Gabo. ¿No me puedo llevar mis adornitos? Todos cantan. Y tenemos entonces aquí. Vamos a ver qué nos dieron de regalo. Una pared de fiesta y un pastelito de cumpleaños. ¿Cuántos tenemos en total? 8 para compartir, supongo, con todos los vecinos. Pero si son 10 vecinos, oh my god, esto es bastante malo. Reuniéndonos con los seres queridos para celebrar que siguen con nosotros un año más. Híjole, este año fue bien pesado, ¿no? Yo incluso pues no pude ver a mis papás este fin de semana. Pero para eso los tengo a ustedes. Tendrías que haber visto tu cara cuando se reventó la piñata. Y la cara de la piñata ni te cuento. Ay, sí, faltan. Empezamos otra vez el conteo. Ah, yo iba a poner la etiqueta de Animal Crossing. Feliz cumpleaños a mí. Como debe de ser. Es que como vamos a tener, sí, etiqueta cumpleaños, a ver, esa no me la sé. No, sí lo tengo yo en español, pero sí estaba como cumpleaños. Es que como vamos a estar jugando varios juegos, no quise etiquetarlo desde el principio como uno solo. Y puse ayer, me puse a poner globitos afuera de mi casa, porque pues apenas pude arreglar mi casa después del cumple de Astrid. Pero ya pude arreglarla, la dejamos en silla, pero quiero probar el... cosas colgadas. Bueno, a ver si no largamos. Vamos a probar el pared de fiesta. Y si se guardaron los objetos, maldición. Está bien bonito. Me gusta. Y con las ventanas y todo. Muy bien. Y pues vamos a volver a poner lo que teníamos. Que era cosas para colgar. Tele. Perdón, pero no, pues, si no lo hago ahorita, ya saben cuándo voy a volver a entrar a Animal Crossing. Voy a la plaza. Sí, vamos a la plaza. Es que tenemos que terminar de acomodar la casa. No, no tengo el de Speak. No sé cómo ponerlo.
Un día lo voy a investigar y se los pongo, ¿va? Pero sí trato de estar leyendo el chat. Entonces, vamos a la plaza. A la plaza comercial. Ay, ¿por qué me subí? ¿En la semana me ayudas? Va. Ah, pero bueno, sí, no sé si esta semana vaya a jugar. Más bien voy a jugar, pero esta semana no voy a hacer stream. Entonces ahí estaremos viendo, jugando en las sombras. Mira, Astrid, tengo aquí tus cojincitos, pero no te los puedo dar. Necesitaré llevártelos, no sé. Y con una playera de Pokébola que nos dejó el señor Webinator hace tiempo. Que se nos hace mayor si ya cumplo 18. Ópalo. Pedrin, oh, hola. Hola, Pedrin, y todos los que vienen con Pedrin. It's me, Jenny. Hola. Gracias, Alex Will. Gracias a todos. Gracias, Pedrin. Es un buen regalo tu raid. Muchísimas gracias. Estamos aquí en el concierto de KK. Hola, Eduard. Gracias por el follow. Chusquis, que me dice chiquina. Disfruta todo lo posible. Muchas gracias, Pedrin. Gracias a todos por pasar por aquí. Hola y gracias, Eduard. Gracias por el follow, gracias por la felicitación. ¿Cómo están? ¿Qué estás jugando, Pedrin? Pili. Ni sé quién es Pili de mis vecinos. Debe ser la nueva, no sé. Feliz no cumpleaños, Astrocitos, también. Feliz no cumpleaños a todos los aquí presentes. Mario Maker. También Ginny andaba en Mario Maker. ¿Cómo tengo ganas de verlos jugar? Eduard es el que compartió. ¡Ah, Eduard! ¡Ay, no! Pues también muchas felicidades, Eduard. Todos una felicitación a Eduard por su cumpleaños. Somos los mejores, ¿no? Rafa. De Dodo Airlines. ¿Esa canción de cumpleaños o algo así? Vamos a ver. El KK. Sí, de hecho, estoy con que le he dicho a Webinator que vaya y haga stream, juegue con ellos, porque también me gusta ver a Webinator jugar Mario Maker. Y que la música nunca acabe. Porque sí, me encanta verlos jugar Mario Maker. Están bien loquitos todos. Sí, miren, ya nos dio la canción de feliz cumpleaños. ¿Qué más? ¿Qué más hay que hacer, Astro? Cuéntame. Miren, el 10 de cumpleaños, el 10 es cumple de Chuskis, también aquí lo felicitar. Vamos a la tienda, vamos a ver qué hay. No, no me regalaron Pikmin. Ni modo. Pero probablemente lo termine comprando. Ya veremos. Ya se viene el Buen Fin y la verdad necesito un control. Me urge un control. Entonces creo que voy a ir más por el control y a ver. Ah, te lo presumo, pero ¿qué crees, Ginny? Ese no fue regalo de cumpleaños, ya lo tenía. Más bien fue cumpleaños de Retsuko y por eso la puse.
Pero a ver, ¿lo quieres ver? Se los muestro. Es bien bonito. A ver si no perdemos la imagen. Yo espero que no. Mira, it's me, Ginny. Este es mi Funko de Retsuko. Pero este me lo regalaron hace tiempo. Y fue su cumpleaños. Ella cumple años el 6 de noviembre. Entonces, sí, la adoro. Es mi adoración esa monita. El que sí fue regalo, y se los voy a presumir, es ese cuadro. Ese cuadro me lo hizo arroba Sigenta y me lo regaló de cumpleaños. Llegó hace como un mes, más o menos, como 15 días. No, sí, como 3 semanas. Y ya, pero sí, la verdad, él lo hizo, es genial. Y ya necesitábamos Alex Will se quedó con una suscripción. Muchas gracias, donador anónimo. Qué amable usted, donador anónimo, con su suscripción. Ya hasta dejé aquí mi Retsuko en la computadora. Sí, un anónimo. De hecho, un anónimo me mandó un regalo de Amazon, de mi lista, y solamente está en Twitch. Entonces, no sé, si alguien sabe quién es ese anónimo, manifiéstese. No voy a decir qué regalo, para que obviamente me diga, ¿no? Pero sí. Y Eduardo canjeó un chocolate especial. Los chocolates especiales son un regalo de Astrid. Astrocitos me regaló chocolatitos Baileys. Ay, soy muy mala para. Y ese es el chocolate especial. Entonces, miren, Alex Will ya tiene su suscripción y me voy a comer un chocolatito especial cortesía de Eduardo. Un chocolatito de Baileys. Les compartiría, pero fueron un regalo. Y los regalos definitivamente no los comparto. ¿Qué más tengo que hacer, Astrocitos? Guíame por el camino del bien. ¿Volviste, Mr. Coopers? Mira, me encuentras comiendo otro chocolate que me canjearon. Vamos a regalárselo. ¿Ya es todo lo de cumpleaños? Hola, Robtu. Gracias por las mañanitas y por la felicitación. Estamos aquí, pues empezando el. Si no tienes, si es tu cumpleaños y no entraste a Animal Crossing, básicamente no fue tu cumpleaños. Solo uno. Por el chocolate, por el alcohol. Edward también juega. Ah, está viendo qué quiere el portafolio. No, chavo, para eso no me alcanza. Porque son especiales porque son de alcohol. ¿Se acuerdan del stream de 12 horas de hidratación especial? Oh, miren, Astro le regaló una suscripción a Chris Gabo. Muchas gracias, Astro. Y mira, de alcohol, por eso es chocolate especial.
Muchas gracias, Astrid, por regalarle esa suscripción a Chris Gabo. Eres la mejor. Y pues ya tenemos dos. Muchas gracias por las dos suscripciones. Sí, son especiales porque fue el regalo de Astrid y porque tienen alcohol. Ah, Chris Gabo ya va a poder pedir anuncios y no enojarse ni irse ni dar un follow. No, no más, no más. Si tuviste, si juegas Animal Crossing, entonces Edward. Muy bien, jovencito. Pues miren, vamos a jugar. Vamos a tener hoy una sesión de Uno y de Jackbox Party. Entonces, como ahorita no tenemos al señor Webinator todavía aquí y es una reta particularmente de pelea de con machetes con él, vamos a jugar Jackbox, ¿les parece? Y así sirve que aprovechamos que ahorita andan por aquí y juegan un ratito. No necesitan, no sé si alguien haya jugado ya Jackbox. Sí, el señor David va a aparecer más tarde, entonces vamos a jugar Jackbox. Nada más dejen entierro este. Y espero puedan entrar todos. Entonces. ¡Ay, sí! Se quedó congelado. Tienes toda la razón. Gracias, por avisarme. ¡Hoy, Pedrín! Muchas gracias. Es que era lo que les decía, chavos. Ya nos quedamos sin. Nos hemos quedado sin capturadora, chicos. F por nuestra capturadora. Bye, Pedrín. Muchas gracias por los bits. Ojalá al ratito todavía vengas. Vamos a estar aquí un ratito más jugando. Sí, F, ya nos quedamos sin capturadora, chavos. Pero, pues vámonos a. Vámonos a jugar. Esperen. Vamos a poner Jackbox. Entonces no se vayan. Y preparen sus celulares. Vayan entrando a la página Jackbox TV. TV. Es así, ¿no? Astrid, creo. Jackbox TV. Y vamos a entrar. Sí, era Jackbox. Sí, vamos a hacer el de dibujar, yo creo. ¿O en qué quieren? ¿Qué quieren jugar? Ustedes díganme. ¿Qué se les antoja? ¿Quieren el de las playeras? ¿Quieren el del internet? Vamos a dibujar. Sí, tengo ganas de dibujar. Vamos a hacer el de las playeras. Y bueno. Vamos a cambiar esto. Aguanten.
Vamos a ver. Ya estuvimos ahí un ratito. Ah, y vamos a poder entrar a Discord, ¿va? ¿Les parece? Si lo hacemos por Discord. No, yo tiré la webcam, Mr. Cooper, sorry. Pero quiero que juguemos Jackbox. ¿Con quién? Solo que no podré mirar el directo. Creo que es el 3, ¿no? El Jackbox del t-shirt. Jackbox. Chururum. Y seguimos con Agretsuko enojada. Sí, es el 3. Okay. Quieren, vayan entrando a esa página que les mandé.